Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, señores. ¿Será que no me escuchan? Buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está? Buenas noches. noches. Muy bien, vamos a dar inicio. Buenas noches, Paola. Buenas noches, María Magdalena. Buenas noches, María Cardosa, Alma. Espero que muy bien. Buenas noches, Karen. Un gusto saludarles a todos. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a una nueva sesión de clases, esperando pues que ya estén cómodos, que ya estén pues en sus espacios de trabajo. Bueno, ahí, ¿verdad?, ya iniciando esta jornada, pues y sobre todo finalizando el día. Así es que vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a proporcionar pues la lista de asistencia. En este momento les acabo de compartir el archivo que vamos a utilizar. De igual manera, pues prepárenlo ahí en su espacio. Si gustan, también pueden ir revisando lo que es el material y pues vamos a dar inicio. Solamente vamos a preparar acá la lista de asistencia. Ya estamos pues prácticamente a un jueves 29, casi pues terminando el mes. Y pues también, ¿verdad? Casi finalizando una sección número 2. Aunque todavía quizás estamos como a la mitad. Bien, Alma Carolina. Presente. César Mauricio. Clara. Claudia Ivette. Douglas René. David. Erika Mercedes. Presente. Yes, Erika. Flor de María. Gadiel, Jonathan, Presente. gracias. José Luis, sí. Presente. Gracias, Karen Patricia, sí. Presente. Gracias, Catherine. Presente. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Hola, Stephanie. Muy bien. Bien, vamos a presentar entonces el contenido, ¿verdad?, relacionado a esta clase, ¿verdad? Siempre pues dándole la continuidad y el avance, ¿verdad?, lo que tenemos previsto. Es importante, ¿verdad?, ir revisando el material didáctico, señores, ir realizando pues los laboratorios. Es bastante útil, ¿verdad?, el que ustedes pues vayan checando pues todo eso porque es el mismo progreso que va teniendo pues en lo que es esta capacitación. Permítame un segundito que no se me quiere activar. Maestra, creo que a mí no me mencionó Paola. ¿Cómo no? Sí la mencioné, sí le puse el asistente. Ah, bueno, gracias. Bueno. Bien, sesión número 8. La temática pues a trabajar para esta hora, ¿verdad? Está enfocada en lo que es siempre, ¿verdad? El aplicativo de las funciones de búsqueda, funciones avanzadas, ¿verdad? Funciones de búsqueda y pues vamos a anidar, ¿verdad? Lo que es la función índice con la función coincidir. Si ustedes también observan en el archivo que les he proporcionado, hay dos aplicativos que usted va a trabajar, ¿verdad? Con la idea pues de ir poniendo en práctica. Quiera si o no, ¿verdad? Este tipo de herramientas, este tipo de funciones nos lleva a perfeccionar o a dominar, sí, podríamos mejor decirlo de esta manera, a dominar un poco más el uso de estas funciones con la práctica, con ver otros tipos de ejemplos, con desarrollar otros tipos de ejercicios, ¿verdad? Aplicando lo que hemos ido trabajando y de esa manera pues vamos mejorando en el uso de ellos. Muy bien.
Nos dice pues que la función avanzada, en este caso la función coincidir, ¿verdad? Es nuestro objetivo para esta jornada, poder implementarla en lo que son las tablas de datos, ¿verdad? Verificar su sintaxis y el funcionamiento de ellas, ¿verdad? Aunque ya las hemos trabajado de manera separada, pero vamos a ver otros tipos de ejemplos. En este caso, ¿verdad? La función índice es una función que soluciona las limitaciones de la búsqueda de la función buscar B. Ojo, soluciona las limitaciones. Con la función buscar B, como lo pudimos trabajar el día de ayer, usted pues debe de establecer el valor buscado, la matriz y establecer un número, ¿verdad? Un número de columna dependiendo de la posición del valor que usted esté buscando. Dice que en caso, ¿verdad? La función índice no importa en qué fila o en qué columna se encuentra el valor. Entonces nosotros podríamos decir que convierte a una tabla, ¿verdad? En un mapa cartesiano donde indicamos las coordenadas del valor que nosotros queremos, ¿sí? Entonces la matriz se vuelve como un paro cartesiano, valor X, valor Y, valor X, Y. ¿Sí? Que es la forma en la que se trabaja pues un plano cartesiano. En este caso, pues en la tabla nosotros especificamos la dirección de fila y la dirección de columnas. Por ejemplo, si nosotros necesitamos buscar datos casi de manera automática, casi de manera instantánea, tomaremos una tabla como ejemplo. Lo primero que vamos a realizar es la lista desplegable. La función, perdón, la herramienta de validación se vuelve pues muy indispensable en este tipo de acciones, ¿verdad? Si usted se fija, la hemos venido trabajando, la hemos venido explotando desde el principio, ¿verdad? Con lo que es la parte de las listas desplegables, la creación de listas para aplicarlo a la función buscar V, las listas desplegables para aplicarlo a la función indirecto, ¿sí? Las listas desplegables dependientes se han vuelto muy indispensables. Entonces, primero que vamos a hacer es crear la lista desplegable de la columna de los vendedores. Vamos a seguir el mismo procedimiento para poder hacer una lista desplegable para los meses. Esto es según la tabla, según la base de datos que nosotros tenemos. El control de vendedores por meses, ¿sí? Las especificaciones de ventas por vendedores y los meses que ellos han devengado o han realizado pues sus ventas. Entonces, aquí aplicamos y vamos a hacer la combinación de funciones y la sintaxis se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque la función índice la combino con la función coincidir. Entonces, la sintaxis se vuelve un poco más compleja. La función índice se inserta a partir de la función coincidir. Porque primero, ¿verdad? La función índice me permite seleccionar la matriz, es decir, toda la base de datos. Esta es una guía que la misma función nos proporciona a nosotros para poder verificar qué tipo de dato voy a ir introduciendo dentro de la misma sintaxis, estableciendo los parámetros que voy a utilizar para conformar mi función. Primero, ¿verdad? La matriz, la base de datos. Punto y coma o coma. Recuerde que dependiendo de cómo usted tenga su Excel, va a ser coma o punto y coma. Permítame, solo vamos a contestar acá a un mensajito. Entonces, la combinación de ambas, ¿verdad? Me va a generar este tipo de sintaxis, ¿verdad? Índice, matriz, coincidir, el valor buscado, la matriz buscada, el tipo de coincidencia. Luego, una vez más, coincidir, el valor buscado, la matriz buscada y el tipo de coincidencia. Se vuelve mucho, mucho más larga. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Sus ejemplos. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento en la casilla del lado de la lista desplegable de los meses, solo que en el último paso del origen vamos a seleccionar la fila, en este caso enero,
febrero, marzo y abril, que está enfocada, ¿verdad?, al ejemplo que vamos a realizar del archivo que ustedes ya tienen. Aquí nada más, pues, como para reforzar un poquitito, directamente la función índice tiene, pues, su respectiva sintaxis, así como también la función coincidir. De fila es la matriz, los valores que están contenidos dentro de la tabla. El valor buscado, la casilla de la lista desplegable. Ojo, el valor buscado es la casilla de la lista desplegable. Aquí hay un factor común con la función buscar V, el valor buscado, el dato que está en la lista desplegable o el dato que está en la celda que tal vez el usuario va a digitar. Vea de que en muchos tipos de consultas de bases de datos, no siempre nos va a aparecer una lista desplegable, ¿verdad? A veces nosotros capturamos, o perdón, a veces se capturan los datos mediante un lector de código de barras, ¿verdad? Es otro elemento que actualmente pues, se utiliza para lo que es el ingreso de información, ¿no? Precisamente, pues los datos van a estar registrados ahí en el mismo sistema o en la misma base de datos. Mediante un código de barras, ¿verdad? Yo pues veo el objeto, capturo el código y ya pues despliego información de él. Entonces, o en todo caso, ¿verdad? Si lo estamos trabajando de esta manera, mediante pues una lista desplegable. La matriz buscada son la selección de los valores de la fila de los vendedores. El tipo de coincidencia, recuerde que son tres coincidencias, menos uno, cero y más uno. El cero es el que utilizamos para que sea, ¿verdad?, un valor exacto. Bien. Vamos entonces, ¿verdad?, a lo que sería la práctica. Más o menos tenemos esta base de datos, como mencionábamos, según la parte teórica, la lista de los vendedores. De enero a abril, los valores de las ventas. Entonces, yo voy a desplegar, ¿verdad?, la venta de un X vendedor en un tipo de mes. ¿Ya? Voy a seleccionar el vendedor y voy a seleccionar el mes. Dependiendo de estas dos coincidencias, voy a desplegar el resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? La venta. Muy bien, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a compartir entonces el ejercicio. Ahí está. Ok, vamos a aumentar un poquitito más el zoom. Voy a darle ahorita un pequeño espacio a usted por si todavía no lo ha abierto, por si todavía no lo tiene listo. Y aquí se va a mostrar el resultado. Bien, le voy a dar un par de minutitos, un par de segunditos, mientras activamos, ¿verdad?, el ejercicio ahí en pantalla. Ok, lo tenemos. Bien. Como mencionábamos, ¿verdad?, en las láminas, lo primero que debemos de hacer es trabajar con las listas. Muy bien, vamos entonces a desarrollar las listas de los vendedores y de los meses. Bien, puedo hacerlo, ¿verdad? A través de la sección de fórmula, crear desde la selección y la fila superior. Lo voy a hacer así. Entonces, me ubico, datos, validación de datos, ¿verdad? Esto ya ha sido trabajado a bien por ustedes, vendedores. Vendedores. Perfecto. Tenemos acá, mire, Mariana, Diana, Carlos Altamirano. Si no se visualiza todo, modifiquemos por favor el ancho de la columna. Si no se visualiza, pues todos los datos. Cambie por favor el ancho de la columna. ¿Sí? En caso de que no se ve todo el nombre del vendedor. Ahora vamos a crear
la lista para los meses, ¿sí? Datos, validación, validación de datos, permitir, lista. Me voy al origen y voy a seleccionar acá los 4 meses. Aceptar. Tenemos acá marzo, los 4 meses de los vendedores. Bien, chéquelo por favor, hágalo. Por si le voy a dar espacio, si no lo ha hecho aún. Vamos a hacer el aplicativo de la función índice junto con la función coincidir, aplicando, ¿verdad?, la herramienta o las funciones avanzadas de Microsoft Excel. Aplicativo, ¿verdad?, a las hojas de cálculo, aplicativo a las bases de datos, una matriz que administra pues, los vendedores. En la parte de abajo, pues que tenemos una tabla de resultados. Los resultados se van a obtener al seleccionar el vendedor y el mes. Bien, vamos entonces, ¿verdad?, a hacer el aplicativo igual índice. Ahí dice, devuelve un valor o referencia de la celda de la intercepción de una fila y una columna, ¿verdad? Vea de que en la base de datos que tenemos, hay intercepciones entre filas y columnas, que son las referencias de celdas donde está cada valor. Entonces, igual índice, abro paréntesis, voy a seleccionar toda la matriz según la sintaxis que se está mostrando ahí en su pantalla. Mire, selecciono toda la matriz. Bien, punto y coma. Y es aquí donde voy a incorporar, voy a hacer la intersección de la función coincidir. Coincidir. Uy, dir, uy, coincidir. Vamos a abrir paréntesis. Ah, mire, el valor buscado. Acá la misma matriz me lo dice. Mira, no lo estoy inventando yo. Aquí la misma matriz me lo dice. El valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? El vendedor. C12. Punto y coma. La matriz buscada. Mire, Denise, y pudo haberle puesto un nombre a toda la base de datos. Claro que sí, pudo habérsela puesto. Por ejemplo, base vendedor, matriz, qué sé yo. Bien, entonces acá vamos a seleccionar toda la matriz. Seleccionamos toda la matriz. Recuerden que cuando son datos, una matriz es muy grande, ¿verdad? Ahí sí el aplicativo o el uso de los asignar nombres a rangos, ¿verdad? Es muy, muy útil. El tipo de coincidencia, cero. Cierro paréntesis. Aquí es como que si nada más estamos determinando el número de la columna. Mediante la función coincidir, punto y coma, voy nuevamente, coincidir, coincidir, el valor buscado, que ahora va a ser D12, punto y coma, la matriz que va a ser nuevamente punto y coma, la coincidencia, pues vamos a tomar el valor de cero para que sea exacta. Bien, se lo dejo para que lo revisemos.
Cuando nosotros incorporamos la función coincidir, los resultados, ¿verdad?, se trabajan como un plano cartesiano, identificando pues el valor X, en todo caso, identificando el valor Y, ¿verdad? En este caso, el vendedor y el mes. Carlos Altamirano, del mes de marzo. ¿Cuál va a ser el resultado que me tendría que desplegar? Aquí está Carlos, del mes de marzo. 3.918 tendría que ser el valor que él me devuelva como resultado en la búsqueda de información. Bien, ¿lo tiene? Presionamos Enter. Ah, aquí hay un error. Ah, perdón, me faltó un paréntesis. Me faltó acá. Uy. Acá. Cerrar un paréntesis. Enter. Vamos a ver, nos habremos equivocado en algún procedimiento. Coméntenme, por favor, si a ustedes sí les resultó. A mí me dio el mismo error. No, el mismo. El mismo error les dio. Vamos a revisar entonces. Primero, ¿verdad? Desde B2 hasta F8. Estamos bien. Coincidir, C2. ¿Verdad? La matriz, pues que siempre va a ser desde B2 hasta F8, punto y coma. Permítanme un momentito que se me fue el audio. Descargó. A ustedes no los escucharía. Si hablan. Ok, ahorita sí. A revisar. Luego tenemos, ¿verdad? Coincidir desde B2 hasta F8, ¿verdad? Que sería pues toda la matriz. Punto y coma, coincidir, ¿verdad? Voy colocando la celda C12, que es donde tengo el primer valor. Luego, ¿verdad? Vamos a definir desde F2, desde B2 hasta F8, nuevamente la matriz 0. Ah, aquí veo. Desde B2 hasta F8, ¿sí? Estamos bien. De 12. Ahí está, sí me da error, indicándome como que no existe. Cambien, por favor, el vendedor a otro. Vamos a ver qué nos habrá hecho falta por acá. El índice. Ah, ¿hicieron el cambio de los valores de la lista? ¿Hicieron cambio? Sí, yo sí lo tenía, así que Ok, Jonathan. Coincidir, sí. La matriz buscada en el segundo.
Sí, porque la matriz buscada, pues es todos, tal y como lo hemos seleccionado en el tipo de coincidencia, cero, ¿verdad? Para que sea, pues, exacta. Sí, igual me sigue dando. Lo voy a revisar acá con con el F de X, matriz, número de fila, número de columna. Acá ya no empieza a dar desde C12, sí, porque en C12 es donde tengo a menos que, a ver, porque no creo que sea por esto. Voy a borrar esta validación por este nombre, pero no creo. Voy a borrarla. Aceptar. Validación. Lista. Igual. Y voy a seleccionar solo en rango. No creo. Bueno, pero ya me lo determinó como vendedores. Qué raro. Porque acá en esta sección de lista no tendría por qué colocar ningún dato, porque solamente estoy jugando, ¿verdad? En base al resultado para obtener el valor, ¿verdad? A través de el vendedor y el mes. Coincidir. Sí, como que no tomara, ¿verdad? Ninguno de estos dos. C12 y D12, ajá, que es el vendedor y el mes. Ah, ya. Ya sé, aquí me faltó. Acá. Agréguenle, por favor, no, 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 si sí estamos bien ahí. Índice. Coincidir. 112. Número 2.P8. Luego viene acá el punto y coma. Llevo la secuencia de la sintaxis, la referencia que es D12, la matriz buscada. Y cero, ¿sí? Pensé que aquí iba otro, pero no, no, ahí cabal comienza pues con seleccionando el valor de la matriz. Revisarlo. Porque nos tendría que haber dado cabal, ¿verdad? Dentro del resultado. ¿Se recuerdan que hicimos uno de estos con las listas de los impresores? ¿Se recuerdan? Parece que la semana pasada les mandé un archivo de este tipo con la lista de los impresores, la marca, la serie. Hola, hola. ¿Y por qué, chavales? Es esta, ¿verdad? La fórmula. DB2 a F8, ajá, el rango. Ah, ya sé por qué. Aquí he cometido un error. Aquí sería desde B2 hasta
En la matriz. Aquí va a ser desde B2 hasta B8 para especificar solamente el rango de los vendedores. Y aquí va a ir a coincidir solamente en el rango de los meses. Uy, acá, miren, ese es el error. Este, solamente los meses. Revisen la hora. Bien, primero, ¿verdad? Seleccionamos toda la matriz. Como mencioné en la lámina, ¿verdad? La función coincidir, ¿verdad? Va en base a especificando el valor de la fila, el valor de la columna, similar a un plano cartesiano. Entonces, sí, aquí mi error fue que seleccionamos toda la matriz. Solamente vamos a seleccionar, ¿verdad?, los datos que conllevan a los vendedores. Solamente el rango donde están los vendedores. Voy a alejar un poquitito. Y el paréntesis. Ahí está, mire. Ahí está el resultado. Vale, lo voy a volver a mostrar acá. Mire, el rango no va a ser. Sí va a ser la matriz buscada, pero en base al vendedor, es decir, desde B2 hasta B8. Uy, B88. Luego, siempre el valor buscado, que va a ser el febrero, desde C2 hasta F2, que serían, en este caso, todos los meses. Uy, aquí tengo un por dos. Veamos, Eduardo Mancillas, febrero, ajá, aquí están los 3.606. Hago un cambio. Pero febrero son 6.112. Enero es 3.606. Veamos. Eduardo Mancillas, vamos a ver. Eduardo, ah, sí, tiene toda la razón. Vendedores tiene que ir de acá desde B2 a B8, de CF. Sí, Y desde el B. mes tiene que ir desde B2 a F2 para que calcule exactamente las coordenadas de la tabla. Desde. B2 a F2. Perdón, perdón, sí es cierto, tiene razón, desde B. Ahí está, desde B2, gracias. Desde B2 hasta F2, sí, para que tome siempre en cuenta la primera referencia de la columna. Ahí está. Gracias. Ahí está. Vale, se las dejo para que tomen nota. La verdad que la inclusión, ¿verdad?, de cada una de ellas, ¿verdad?, en cuanto a la sintaxis, tiene, pues, hay que, lleva su tiempo, ¿verdad?, para poder construirlas. No es lo mismo como trabajar una sola que ya combinadas, ¿sí? Se vuelve, pues, un poco más compleja. Solamente en la primera parte es que seleccionamos toda la matriz. Luego, ¿verdad? Para especificar un dato en particular dentro de la matriz, ¿verdad? Solamente vamos a seleccionar los valores que van a ir representados en el eje de valores X y el rango de los rótulos de etiquetas para ser representados en el eje de valores Y. Se volvió pues un poco más compleja, ¿verdad? El resultado. Entonces, sí realiza la consulta en sí, ¿verdad? A partir de la selección de listas desplegables. Veamos Roberto Cruz, mes de marzo, ahí está, 6.190. Bien, pregunta, señores. Ok, vamos entonces al aplicativo, el ejercicio aplicativo, ahora el cual vamos a trabajar para, este es un poco más complejo también, ¿verdad? Porque tiene sus
tiene su dificultad, ¿verdad? Dice que supongamos que tenemos una tabla con los datos de nuestros clientes. Dichos datos son nombre, apellido, domicilio, teléfono y saldo pendiente. A cada cliente le hemos dado un código correlativo para identificarlo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Vamos a trabajar entonces, ¿verdad? Obteniendo, primero dice el total de saldo pendiente. Vamos a encontrar en la tabla de resultados el saldo pendiente mínimo, el saldo pendiente máximo, el saldo medio pendiente, el número de clientes con apellido que comience con la A. Crear una zona o área de búsqueda, que es la que nos está solicitando aquí abajo, para introducir el código del cliente que nos aparezca o nos devuelva su teléfono y una confirmación que diga no hay teléfono registrado en caso de que no exista. En caso de que no, de que no exista, ¿verdad? Dentro de la lista, en la misma celda, facilitar el nombre y el apellido de la persona que nos debe más dinero. Bien, vamos entonces, ¿verdad? A tratar de realizar el ejercicio. Está un poquitito largo, pero vamos a hacer el esfuerzo entre todos, ¿verdad? Para realizarlo. El total del saldo pendiente. Vamos a ver qué función consideran ustedes que pudiésemos aplicar para esta. Erika. El total del saldo pendiente. ¿Qué tipo de función? ¿No? David, ¿qué tipo de función considera que podemos utilizar? El total del saldo pendiente. Ah, una suma. Una suma, ¿verdad? Elemental, una suma, gracias. Entonces obtenemos pues la suma de los saldos pendientes, así de sencillo, muy bien. Si nos aparece el hashtag, ¿verdad? Es porque el ancho de la columna no es suficiente, ahí lo cambiamos. Saldo pendiente mínimo, saldo pendiente mínimo. Vamos a ver, Clara, ¿cuál función considera usted que podemos utilizar para obtener el saldo pendiente mínimo? Yo digo que con el min, El Denise. min. Bien, gracias. Igual min. Abrimos paréntesis y seleccionamos el saldo pendiente. Perfecto, muchas gracias. Veamos el saldo pendiente máximo. Erika. Flor. ¿Cuál Si sería? gusta, le apoyo yo, maestra. Gracias, Paola. Igual, Max. Igual Max, muy bien, gracias. Igual Max para obtener el saldo pendiente. Bien, váyanlo trabajando, por favor, váyanlo haciendo. Saldo pendiente medio, José Valencia. Saldo pendiente medio. ¿Qué tipo Ese de sería promedio. promedio? Gracias, Jonathan. Igual promedio, abrimos paréntesis y aplicamos la función promedio, ¿verdad? Para los saldos. Este es un aplicativo, ¿verdad? Ponemos en práctica diversas funciones, tanto estadísticas como matemáticas también, ¿verdad? Que ustedes ya trabajaron. El número de clientes con apellido que comienza con la letra A. El número de clientes. Karen. Con contar sí. A ver, dígame, contar punto sí y luego. Sí. El rango, ¿qué sería el rango de nombres? El O rango. o ponerle nombres si ya se le puso lista de si ya se le asignó nombres, Ajá, no le hemos. sería Creo que no tiene. Entonces acá, ¿verdad? Selecciono. seleccionar Y luego, ¿cuál sería el criterio? punticoma. Coma, muy Punto y bien. coma, abrir comillas y supongo que A, Ah, y luego. cerrar comillas Comillas. y cerrar paréntesis.
Paréntesis. Oh, que nos hace falta que. Entonces, Vamos a ver si alguien se acuerda que el símbolo que hace falta. Solamente un símbolo falta ahí. Jonathan, si me le apoya a la compañera, a Karen. no era un asterisco que teníamos que poner punto y coma cero o asterisco. Asterisco, sí, el comodín. Sí. Ahí está, con dos, mire. ¿Cuáles son? Anderson y Anton. Esos son los dos que comienzan con la letra A. Bien, háganlos por favor, por si todavía no lo han completado. Hagámoslo. Y también pues vamos a realizar, ¿verdad? La búsqueda por apellido. Pueden hacer ustedes la búsqueda por apellido en base a la validación, ¿sí? Hagan la lista de validación de los apellidos para que hagan el aplicativo de la función, si usted lo quiere hacer con indirecto, si lo quiere hacer con la función índice, con una función coincidir, hágalo. Bien, le voy a dar ahí el espacio ahorita y luego voy a preguntar. Este es un ejercicio aplicativo, señores, de las funciones de búsquedas y de referencias y también pues combinándolo con lo que sería algunas funciones estadísticas, pues que ya dominamos, no está de más. Muy bien, vamos a ver. José Luis, ¿cómo hizo el aplicativo, verdad, de la búsqueda? ¿Qué tipo de función utilizó usted? Hola, hola, todavía no lo he hecho. Ah, todavía no. Ok. Jonathan. Todavía estoy intentando hacerlo. Bueno. David. Intentando. Paola. Aún no lo he terminado, maestro. Okay.
Vamos a ver. David. Flor. A Flor no la he escuchado ahora. Katherine. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, ha logrado hacer el de la búsqueda por apellido para. Esa es por validación, ¿verdad? Puede hacerlo por validación, ¿cómo no? Claro. Sí. Ese lo hice por validación y el teléfono lo hice con la fórmula buscar B. Vamos a ver, quiero verificar. Muéstreme, por favor. Voy. Vamos a ver cómo lo ha hecho usted. Aquí, ¿verdad? Es un aplicativo. Si usted considera hacerlo, pues a través de una lista de pendiente con la función indirecto o pues con la función buscar V, siempre a través de una validación con lista, pues lo puede hacer. Bien, ahí está Katherine, nos está compartiendo. Veo que ella también ya está iniciando el número 2. Perfecto. Vaya, ese lo hice por validación. Muy bien. Habilitamos elecciones, por ejemplo, López. Ahí está, 31254900. Muy bien. Selecciónenme Anton. El de acero. Ah, da cero, ajá. Ajá, muy bien, da cero. Por ahí hay una condición también que nos está especificando el ejercicio. Sí, por ahí hay una condición en la parte de la caja de texto de las indicaciones, nos dice hacer lo mismo para la búsqueda por código de forma que al introducir el código del cliente nos aparezca su teléfono y una confirmación que diga que no hay teléfono registrado en caso de que no exista, ¿verdad? En caso de que no exista. Veo de que ya está trabajando el otro, ¿verdad? Sí, no me había percatado de eso. Sí, pero ese es para la de búsqueda por código. Sí, hacer lo mismo para la búsqueda por código, de forma que al introducir el código de cliente nos aparezca su teléfono, ¿sí? Y una confirmación. O sea, media vez usted ya tenga el teléfono, trabaja en la de confirmación. ¿Qué tipo de acción tendría que realizar en confirmación? Una condición que diga, ¿verdad? Que si el teléfono, si hay un dato ahí, ¿verdad? Si el dato es vacío, porque si usted observa, por ejemplo, Anton no tiene. García tampoco tiene teléfono. Martín menos. Entonces, usted lo ha hecho por validación, está bien. Ahora tendríamos que trabajar la confirmación. ¿Qué tipo de acción tendríamos que trabajar en la celda G32 para la validación, para la confirmación? ¿Alguna idea, algún aporte, señores? Que le podamos proporcionar a Katherine para saber si va a emitir un mensaje, ¿verdad? De no hay teléfono registrado, si es cero. Por ejemplo, seleccione el código CL002. Vale, ahí dio cero. Aquí tendría que desplegar ya. No hay teléfono registrado. ¿Qué tipo de función consideran ustedes que pudiésemos aplicar en en este tipo de respuesta que necesitamos? ¿Alguna idea? ¿Paola? No, todavía, con que todavía me estoy quebrando ahorita con el ejercicio anterior, maestra. ¿Con cuál? Opté por buscar B, pero me genera un pequeño error. Ahorita lo estoy solventando. ¿Pero en cuál? En la búsqueda de apellido. Sí, para poder identificar el teléfono. Colóqueselo, Katherine. Apoyemos a Pau, ahí a la compañera. Si gusta, hágame el favor de aumentar el zoom, porque ya a estas alturas de la noche, ya nuestra vista está un poco cansada. Ahí está. Ubíquese, por favor, en el teléfono. Va. Vale.
dele doble clic ahí al teléfono para que Paola pueda verla. Aquí lo hemos hecho normal. Igual buscar V, B32. ¿Por qué? Porque en B32 ella tiene el apellido Anton. D14 a F22 es toda la matriz, toda la base de datos. 3. ¿Por qué 3? Porque tú Y vas, aquí Paola. entonces sería 5, porque solo había tomado, no, sería Sería 1, 2, 3, 4, 5, sí, 5 está bien. No, no, no. Ajá, la matriz sería, suba por favor un poquito, quiero ver algo, suba. La matriz sería desde B14 hasta G22. Desde B14, desde B14 hasta G. Cambia ahí en vez de F22 hasta G. Ahí. G22. Enter. Anton, suba. Es que lo que pasa es que como Anton, yo lo había puesto desde el C, porque para buscar B, la columna tiene que empezar desde la, Ah, no, desde no, no. donde está. Es que la matriz es toda. La matriz comienza desde B14. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, la matriz comienza desde B14. Pero el problema es que cuando se utiliza el buscar B, esa tiene que ser la primera, donde está el criterio o el valor buscado. Esa tiene que ser la primera columna. Aunque se lo ponga desde B14, ubíquelo, por favor, quiero ver. Por eso es que no me da. Es Por eso. que así de error si lo pones de la primera, porque como el Porque. valor buscado no está en la primera columna, no lo busca. No, pero es que como usted está tomando como valor. Ah, sí, tiene toda la razón. Sí, pero como están buscando por apellido. Sí, perdón, tienen todita, todita la razón. Sí, entonces como buscamos a partir del apellido, sí, tiene que ser 1, 1, 2, 3. Sí, tienen toda la razón. Disculpen. Como era acostumbrada, pues que siempre el código. Está bien, sí, a partir de la matriz sería a partir de D14 hasta G22. Sí, tienen razón. Ve, haga enter. Y número 3, ¿verdad? Porque es el número de posición. No sé, Paola, con lo que nos está mostrando ahorita Katherine, si queda un poco más claro. Sí, maestra, inclusive inicialmente no me daba con B, pero que le puse la D, sí. Sí. Ya. Enter. Gracias. Yo Vale. tengo una idea de cómo me podría salir, pero es que me cuesta usar un poquito la función. No sé si es usando la función lógica. La función lógica, muy bien. ¿Cuál sería esa función lógica a aplicar? La función, hay muchas funciones lógicas. ¿Cuál considera usted que podríamos aplicar para sacar la confirmación, para obtener la confirmación? La I. La i es una función lógica, sí. ¿Qué otra? Aquí presione enter para que nos dé el resultado. No, 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 pero ahí me está poniendo la función, sí. Quítemela. Enter. Vale. Vámonos ahora a la confirmación. Vamos a hacerla. Acá. Ajá, igual, sí. Abrimos paréntesis. ¿Cuál sería la prueba lógica? Que si hay teléfono, no va a aparecer nada, ¿verdad? Pero si está cero, si no hay, entonces va a decir el mensaje pues, que nos indica, no hay teléfono registrado. Va, entonces, si en F32, entre comillas, si en F32, entre comillas, bueno, en este caso, si hay un dato, ¿verdad? Aquí no está como valor cero. Bueno, colóquele mayor que cero. Mayor que cero. Cierre comillas. Si es mayor que cero, punto y coma, entonces no tiene que desplegar nada.
comillas, espacio, comillas. De lo contrario, entre comillas, no hay teléfono registrado. No hay teléfono registrado. Cierre paréntesis y enter. Me da error. Eso estoy verificando ahorita. En su caso es punto y coma, ¿verdad? Sí. Quítele por favor las comillas a la prueba lógica. A la prueba lógica, mayor que cero. Y, no, perdón, ese punto y coma, quíteselo. ¿Cuál? Ahí, ahí a la prueba. Yo creo que es porque ha agregado unas comillas junto con un espacio, además. No, porque ahí es para la prueba lógica verdadera, sí, hoy sí. Haga doble clic para que vean los compañeros, mire. La prueba lógica la habíamos puesto punto y coma y la prueba lógica no lleva punto y coma. Entonces el valor verdadero es el espacio vacío. De lo contrario, no hay teléfono registrado. Va, cambiemos por favor, váyase al código, coloque el CL01. Uy, perdón. Va. No pasa nada. Váyase al CL005. No hay teléfono registrado. Colóquela por favor otra vez la función, lo que hemos hecho ahorita para que lo vean los compañeros. Va, ahí se los deja Katherine. Ahí lo comparte. Bien. Ahí está, doble clic. Bien. Me dice, ¿cómo así, César? Si lo pone desde la primera, ¿cómo? Le da error. Indíqueme, por favor, o mándeme el screenshot de cómo lo tiene. No, eso era en el ejercicio anterior de la búsqueda de apellido, pero era porque lo ponía desde la columna B. Desde la columna B. Ah, ok. Pero Y ahora lo mismo sí. Que nos pasaba a todos. Ah, vale. Ok. ¿Y este otro sí ya le funciona? Sí, todo bien. Ah, va, ok. Bien, preguntas, señores. David, ¿le funcionó el aplicativo? ¿Jonathan? ¿Luis? Sí. Ok. ¿Flor? ¿No la hemos escuchado, Florcita? ¿Erika? Sí, ya me funcionó. Bien, gracias Katherine por su apoyo, por la participación. Solamente pues voy a confirmar las personas pues que al principio todavía no se habían conectado. Clara Luz. Presente. Erika. Presente. Jonathan José. Presente. Okay. Bien, señores. Muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Por estar atentos a lo que es la sesión, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos estaríamos viendo, Dios mediante, el día de mañana. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Me mandan el screenshot de esta última, de este aplicativo, por favor. Gracias.